tiempo hace que no ve a tu hermano Bellomeo, senador de Roma, cónsul de Etiopía. Exactamente hace 40 años y 9 días. 40 años sin ver a tu hermano. ¡Qué barbaridad! ¿Y no te gustaría poder abrazarlo de nuevo y a tu vez tenerlo? No. ¿Entonces tú qué quisieras? He estado 40 años sin verlo. ¡Ven aquí, Claudio de alma mía! Y no mueva más el pescuezo que voy a coger una pulmonía. 40 años sin ver a tu hermano. Yo sé que de pequeño tenía mucha pelea con él. Claro, porque mientras yo me comía un bocadillo, él comía tres. Bueno, pero el tiempo todo lo perdona. Y tú lo deberías de perdonar y volverlo a ver. Tus palabras, Bellomeo, me han llegado al corazón. Es verdad. Tengo mucha ganas de verlo. Pero no tengo dinero para ir al cuento de... No te preocupes, Claudio, que para eso está Antena 3. ¿Qué pasa? ¡Ahí tiene tu mano! ¡Ande! ¡Sorpresa, sorpresa! Precioso. Ha sido debido a nuestra cómplice Teofilo Martini. Claudio, tranquilo, tranquilo. Dile algo a tu hermano. Me lo veo. Sigue jugando de tordo. ¿Qué? Que si sigue jugando de tordo. ¿Qué? Que yo, que si sigue jugando de tordo. ¿Qué? Que si sigue jugando de tordo, chiquillo. Pues no voy a estar más gordo. ¡Si me acabo de comer un bocadillo! ¡Este está más sordo que tú! ¿Qué? ¡Este está más sordo que tú! ¿Qué? ¡Que este está más sordo que tú! ¿Qué dices? ¡Que tú eres más sordo que este! ¡Toma! ¡Ponte este aparato para que escuche mejor! ¿Y tú que estás más sordo? ¡Te pones dos! A ver, le quito el luz. ¡Claudio! ¡Claudio! ¡Ya puedo hablar con tu hermano! Bellomeo, ¿dónde ha estado metido estos 40 años? Pues mira, Claudio, he estado en Ampuria, donde había muchos pinos gordos, muchos trigales y mucho pasto. No, porque ya se lo había comido tu padre.
Y además de Nampuria, ¿dónde estuviste? También estuve en Gades. Y allí también había buzo frigales, buzo... ¿Pino gordo? No, Claudio, no. Allí lo que había era un montón de sordos. ¡Oye, me lo meo! ¡Tú, es verdad, que estuviste en Tarraganova! También estuve en Tarraganova. Que, por cierto, allí un adivino me dijo que por el año 2000 viviría por estas tierras un fulano que se llamaría Pujol. ¿Pujol? Si no te digo que ese tío tendría más poder que Belcebú. No, me dijo que tendría el pescuezo doblado igual que tú. Y durante ese tiempo, Melomeo, ¿a qué te dedicaste? Pues mira, antes de ser senador, fui guardia pretoriano. Guardia pretoriano. Y mi misión consistía en cuidar la ciudad. Recuerdo que por mear en la vía pública le eché 3.500 haces de multa a un romano que tenía mucha cara, porque me dio una moneda de 5.000 para que le cobrara. ¿Y tú qué le dijiste? Que no tenía cambio. ¿Y qué dijo él? Que me quedara con la huerta y que me hara eso también. ¡Melomeo! ¿Es verdad que estuviste en Tauritania? Es verdad. ¿Y es verdad que en Tauritania se inventó el taurito? ¡Es verdad! ¡Y es verdad que a los 2 meses de inventarlo lo tuvieron que dar de baja! ¡Es verdad! ¿Y por qué lo tuvieron que dar de baja? Porque cuando alguien moría de una sobredosis no podían cerrar la caja. Porque le hubieran hecho una caja más grande. ¡Melomeo! ¿A qué te dedicaste durante todo este tiempo? Ganaste mucho dinero, ¿no? Como puedes ver, he ganado tanto dinero que tengo 5 palacios y 2 galeras en el puerto. ¿Y tú con 5 palacios y 2 galeras en el puerto? Y yo para esta día he tenido que llamar a Antena 3. ¿No es? Para que cagasen tus muertos. Me marzo de nuevo de tu lado. Vete. Pero antes de irme quiero que me digas cómo fue la caída del Imperio Romano. Yo te lo voy a decir. Ven para acá. Ponte aquí en medio. Cásame. Ponte en rodillas. Pon las manos en la cabeza. Que yo te voy a decir cómo fue la caída del Imperio Romano. Felipe González, pim pom, le gustan mucho las flores, pom pim, y por eso todos los días, pim pom, las cuida con 1000 amores, pom pim. Una tarde su Carmela, ya no hay más pim pom, ni más pom pim, y hasta el coco está de planta,
al verlo regar un capullo le dijo, no sea más manta. Y a ver cuando riega el tuyo, que hace ya un mes que no se levanta. Los del río están locos con Macarena, ¡ay! Mucha gente se ríe con Macarena, ¡ay! Todo el mundo disfruta con Macarena, ¡ay! Y yo no quiero ni verla. Porque Macarena es la fiera de mi suegra. Dicen que Pujol un día, pim pom, le pidió a su señora Pompi 5 corbatas de seda, pim pom, y 14 de ketona, Pompi. Y su parienta le dijo, ya no hay más pim pom ni más Pompi, con más cara que un camello, como tu cariño mío sigas escondiendo el cuello. La corbata por mi madre te la tendrá que poner los huevos. Los del río están locos con Macarena, ¡ay! Mucha gente se ríe con Macarena, ¡ay! Todo el mundo disfruta con Macarena, ¡ay! Y yo no quiero ni verla. Porque Macarena es la fiera de mi suegra. Recuerden que están en la sintonía de Canal Sur Radio. Y en... Vamos. Y un limón y medio limón. Mira. Dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón. Acabamos de contarle, le pese a quien le pese, los limones que hacen falta para hacer 100 kilos de arroz con leche. Se murió, se murió. Un tío de mi madre, que por ser tan borracho, ella le llamaba el tío Vinagre. Pero antes de morirse, dijo que cuando palmara, su cuerpo en vez de enterrarlo, por favor que lo quemara. Y como... Corazón, corazón, son las 10 de la noche. El trabajo cuesta llegar al quinto, cuando el hombre nunca pasa de dos. Yo voy a contar cómo llegué un día con una que se llama Encarnación. Al primero llegué tranquilo, al segundo algo mareado, al tercero ya me dolía las piernas, las manos y los costados. Y tuve que descansar, porque si no descanso yo para la UBI voy embalado. Al cuarto llegué molido y con más dolores que 20 viejas. En el cuarto por mi madre tenía calambre hasta en las orejas. ¡Vamos por el quinto! ¡Vamos por el quinto! ¡Me decía Encarnación! ¡Por el quinto no! ¡Por el quinto no! ¡Que tengo azúcar, que tengo alma, la sangre mala, la pizza blanda, que tengo el cosi, que tengo el plato, que tengo el leño, que tengo el plato! ¡Por el quinto no! ¡Que tengo de todo! ¡Menos tabaco! Reempujando, reempujando, y hasta el quinto llegué yo. Y allí me cagué, señores, en la caja de Encarnación. Cuando vi que la plaza trapo vivía en un quinto y sin ascensor. En España por mi madre con un puesto fijo, fijo. En España por mi madre con un puesto fijo,
fijo. Solamente existen dos. Solamente existen dos. Solamente existen dos. ¿Dos? Dos. Su bizarreta y Clemente en la selección. Yo conozco una señora con una mano de goma, con una pata de palo y un ojito de cristal. Con cuatro dientes postizos, una peluca de juicio, un pecho de silicona y el otro de pesigra. Y por eso dice Don Joaquín, así, así, con más boca que un camaleón, ajo, ajo, que cuando estornudo al haga así, 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 menos el toto se le cae todo. Por fin, por fin, por fin ya se ha casado la niña de la Rocío Jurado. Y el día de su boda vaya lío, pom, 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 pom. Su madre con el corazón cogido, pom, 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 pom. Y su padre llorando como un loco, pensando que su pequeña Rocío lleva barquito roto. Pom, 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 pom. Con su David, ella será muy feliz. Lo mismo aquí que en Andorra, pues siendo guardia civil no le va a faltar la porra. Por fin, por fin, por fin, con tres kilitos nació la niña del arrocito. Si su abuela le da el peso a la nieta, pom, 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 te juro por el novio de Enriqueta, pom, 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 que va a crecer más sana que una pera, porque Rocío tiene en vez de teta una central lechera. Pom, 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 pom. Dicen de ti, ay de mí, la gente dicen de ti que eres pobre y sin talento, pero que tienes un fusil que es más grande que este acento. El peo, el peo, el peo en España. Así se lo tira un grifota. Y después dice: ¡olé! ¡Sí se lo tira! ¡Teófila Martínez! Y después dice: mi peo tiene un olor especial, mi peo no se lo tira cualquiera, mi peo huele a humedad, a garbanzo y a bisuela. Sí, 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 estos son los papeles de ese sí. Sí, 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 y estos son los de ese sí. Cuando acaba el repertorio, te promete nuevamente con volver, aunque tengan que vestirse de tenorio o pegarle cuatro coquis en el coco a su mujer. Te dicen que volverán de nuevo a competir, que es la forma más antigua de acabar el popurrí. Y yo, para no variar, quiero decirle a usted que para el año que viene también tengo que volver. ¿Que por qué? ¿Por qué va a ser? Porque mando cita dentro de un año para sacarme una uña en San Rafael. Pa, para, pa, 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 pa. Así se despiden estos emperadores romanos.